¿Qué onda, chavos? Mi nombre es Germán. Y yo soy Laura. Esto es Anime Project. En este video les vamos a enseñar a hacer eso. No me alcancen a ver. Es que se confunde con tu suéter, acércala. Uy, ay, qué mucho. Ay, pelito. Ay, hola, pelito. ¿Es una sudadera o suéter o algo así para perrito? Sí, ahí está. ¿Es de Umbreon, de Pokémon? Sí. Está bien padre, se ve bien bonito. Y te voy a hacer las pelitos. Ahí está, pelitos. No, hombre. Si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Para este trajecito de Umbreon vamos a necesitar fieltro negro y fieltro amarillo. Y también estas plantillas. Estas son para un perrito de talla pequeña. En la cajita de descripción les vamos a dejar el link para que la descarguen. Ocuparemos también silicón, ya sea caliente o frío. Hilo y aguja negra, o puede ser también tu máquina de coser. Unas tijeras y algo para marcar en el fieltro. Yo utilizaré este lápiz blanco para el fieltro negro y este plumón negro para el fieltro amarillo. Lo primero que hay que hacer es recortar los patrones. Tú los puedes recortar y usarlos así directo en el fieltro, o los puedes pasar en cartón y este cartón lo vas a utilizar para marcar el fieltro. Yo aquí ya tengo estos recortados, por lo que voy a usarlos de cartón. Todas estas piezas van en fieltro negro. Esto va a ser para el cuerpo y esto va a ser el gorrito para la cabeza. Las piezas del gorrito de la cabeza las vamos a hacer dos veces. Una vez las vamos a poner así como están y la otra vez las vamos a poner al reverso. Si tu perrita no es talla pequeña, puedes utilizar la cinta de medir para hacer tus propios patrones. Para hacer este patrón vas a necesitar medir el pecho de tu perrita, que es de aquí a aquí, del bracito al bracito. Después vas a medir lo largo hasta más o menos la pancita, desde el cuellito hasta la pancita. Para este ancho de aquí vas a medir desde la línea axilar, donde tienen las axilas tu perrito, por la parte de enfrente. Esto es más pequeño que la parte de atrás. Para este grande lo que vas a hacer es medir todo lo que te sobró de acá. Lo que no mediste desde aquí en la línea axilar, por la parte de atrás, lo vas a medir para sacar este patrón. Lo largo lo vas a hacer desde el cuello hasta más o menos donde lo quieras. Yo lo hice más o menos por aquí, a partir de la cinturita. Para esta parte de las axilas, pues nada más le van a medir aquí, donde empieza más o menos, imagínense un circulito donde van a quedar los bracitos de la perrita, y ahí es donde van a hacer ese círculo, así lo van a medir. Tiene frío, pobrecita. Ya se ganó las croquetas. Sí. Estoy bien, güey. Y atrás, el oso atrás. Bien, mamá. Y el otro, el otro, el otro. Mira, los patitos. Para la parte de la cabeza vamos a utilizar más o menos este mismo tamaño que es lo de enfrente, y es como si le hiciéramos algo circular aquí alrededor. Va a ser más o menos así. Esto lo hacemos así de grande porque va a tener unas costuras, entonces va a perder mucho volumen, y queremos que quede un poco grande para que le tape como que los ojitos y así se pueda apreciar bien la carita del Umbreon. Pues ahora sí hay que marcar todo. Bueno, ya acabé de marcar, ya solo lo voy a recortar. Bueno, pues aquí ya están todas las piezas recortadas. Esto, lo del gorrito, las orejas y pues la parte del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es acomodarla para ver cómo la vamos a coser. La vamos a poner que quede más o menos igual de la parte donde está el círculo, que sería el bracito, y lo vamos a asegurar ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte pequeña hasta acá. Igual vamos a asegurarlo. No se mortifican si esto queda así, un poco más grande, porque aquí es donde vamos a coser el gorro. Y aquí así queda, es como... hace como una forma de óvalo así raro. Pero así debe quedar. Bueno, esto lo vamos a coser aquí, por las orillas. Aquí, aquí y en estos dos lados. Ahora vamos a asegurar la parte del gorro. La parte del gorro buena que vamos a utilizar debe estar hacia arriba. Después estas dos las vamos a juntar así. Y vamos a asegurar todo alrededor aquí, esta curva, que es donde vamos a coser. Listo, pues ahora vamos a coser las dos piezas. Bueno, ya cosí esto, ya nada más voy a quitar los alfileres para unir las otras dos partes. Así queda, ya se ve más sueltito. Si lo volteamos, pues ya quedaría como debe de verse. Bueno, pues así se ve el gorrito. Bueno, pues ahora vamos a coser estas dos partes.
El gorrito va así, tiene que estar más largo que ancho. Entonces, esto anchito lo vamos a poner aquí. Los dos están volteados al derecho. Entonces, esto lo vamos a poner así. Tienen que centrar más o menos la parte en medio, que es donde está cosido, con la parte en medio del suéter. Ya que lo tengan más o menos centrado, entonces hay que asegurar con los alfileres. De los dos lados hay que asegurarlo muy bien. Es un poco complicado porque como está curvo uno y recto el otro, se batalla. Pero sí se puede. Algo así va a quedar ya asegurado. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es coserlo. No se preocupen mucho por esta parte que sobra de aquí. Hasta aquí está el suéter y esto sobra, pero no se preocupen. Eso al rato vemos si lo cortamos o cómo nos va a quedar. Solo cosan esta parte de aquí, lo que está pues pegado, lo que tiene dos telas. Lo demás, esto que sobra, no se preocupen. Bueno, ya lo cosí. Ahora voy a quitar los alfileres para ver cómo quedó. Algo así va quedando. Ahora vamos a probárselo a nuestro perrito. Bueno, aquí hay dos opciones. Dependiendo cómo le queda a tu perrito, lo puedes cortar o lo puedes coser de esta manera. Como que lo vas a doblar así, un triangulito, y lo coses. Bueno, yo ya se lo medí a mi perrito y lo que voy a hacer es coserlo de esta manera. Voy a hacer como un triangulito y lo voy a coser nada más así. Esto va a hacer que se recoja un poco el gorrito y a ella le va a quedar mejor. Pero si a tu perrito le quedas bien así suelto, lo que puedes hacer es nada más cortarlo. Ahí va a ser dependiendo de cómo le queda a tu perrito. Para hacer los ojos vamos a necesitar fieltro rojo, negro y blanco, unas tijeras, silicón, el patrón del ojo y algo para marcar. Vamos a empezar marcando dos ojos. El primero lo vamos a marcar así como está. Y para el segundo lo vamos a voltear. Vamos a recortarlos. En el fieltro blanco vamos a hacer dos pequeños círculos. Y en el fieltro negro, dos óvalos. Bueno, y aquí están las piezas recortadas. Ahora nada más vamos a pegarlas. Para las orejas vamos a necesitar fieltro negro y amarillo, el patrón de la oreja, algo para marcar en el fieltro, tijeras y silicón. Vamos a empezar recortando dos orejas. Aquí yo las tengo, una la recorté marcándola así y la otra la marqué así. Vamos a necesitar como unas medias lunas que van aquí arriba de la oreja. Para eso voy a utilizar la oreja. Voy a hacer unas pequeñas marcas aquí, más o menos a la altura donde las quiero. Así. Y después los voy a unir. También en la cabeza lleva un círculo. Ese lo voy a hacer más o menos del tamaño de estas líneas. Es más bien como un óvalo sin centro. Voy a hacer dos a ver cuál queda mejor. Si uno chico o uno grande. Y ahora voy a recortar estas piezas. Bueno, ahora voy a pegar las líneas estas a las orejas. Y después voy a formar la cara y la voy a pegar aquí. Bueno, ahora sí con todas mis piezas voy a empezar a formar la cara. Para ir viendo dónde van a ir las piezas y luego pegarlas. Este todavía le tengo que cortarlo de adentro. Bueno, así va quedando esto. Ya nada más faltan las orejitas. Para las orejas lo que vamos a hacer es como doblar un poquito hacia adentro así. Para que queden como un poquito curvas. Voy a hacerle un mini hoyito para tratar de meter esto aquí. Con mucho, mucho cuidado. Solo lo suficiente para meter esto. Así, una vez que ya entró la oreja, entonces la vamos a pegar aquí por dentro. Y algo así va a quedar. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Bueno, pues así queda este trajecito de Umbreon. ¡Hola, guapo! Pues esperamos que les haya gustado bastante la idea. Más adelante enseñaremos a hacerles más trajecitos de Pokémon. También nos estuvieron preguntando mucho sobre las botas estas, las de Star Wars, que están acá atrás. Estas ya las hicimos hace un año, las hicimos el año pasado. Abajo en la cajita de descripción del video les vamos a dejar el link del video de estas para que sepan cómo hacerla. Queremos mandar un saludo a Juan Pablo Alvarado Cruz y a María José Corrodi. Recuerden, si quieren que les mandemos saludos, compartan algún video de nosotros en su página de Facebook y mándenos captura de pantalla. Si les gustó el video, denle like, coméntenlo, compártalo, pónganle favoritos. Suscríbanse en el botoncito que va a estar apareciendo por aquí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye, bye.